oh come on ye faithful <laughs> oh come on ye faithful so <clears throat> so here we are life goes on life goes on life continues life uh, you know life makes progress we we come we go we do we do things we do this we do that we live our lives and um, Living our lives, living our lives takes courage. Living our lives takes, uh, you know, commitment. Living our lives takes um, power—the power from the Creator, and uh, the Creator is the one who created us and who the one who is creating us. Um, the The first books—I uh, mean, the first words, <clears throat> the first words in the Bible, the very first words in the Bible are in the beginning the very first words in the Bible are in the book of Genesis in the book of Genesis the book of Genesis el libro del Genesis <clears throat> repitan the book of Genesis the book of Genesis ok ahora digan esto The Bible. The Bible. The Bible. The Holy Bible. You see? The Holy Bible. Holy, sagrado. Holy Bible. La Sagrada Biblia. Holiday es un día feriado, por eso se llama Holiday, porque es un día sagrado. Eh, pero ya se le usa como un día oficial de descanso en el trabajo en las escuelas holiday viene de holy holy bible the bible and the book of genesis the book of genesis el libro del génesis repitan the book of genesis the book of genesis okay <coughs> People who believe people who believe la gente que cree believe quiere decir creer la gente que cree los creyentes the believers creen que la biblia es la palabra de dios ¿Ok? Those who believe believe that the bible is the word of god los que creen creen que la biblia es la palabra de Dios, the word of God. Pero aquí, en este servicio dominical, here, in this uh, Sunday service, everybody's welcome. Everybody's welcome, todos son bienvenidos. Everybody, Christian, Muslim, Buddhist, cristianos, budistas. Eh, Musulmanes, muslims, musulmanes, los musulmanes son bienvenidos, los ateos son bienvenidos, eh, everybody, gay, lesbianas, uh, transgender, todos son bienvenidos, aquí todos, todos satánicos y si son satánicos también, son bienvenidos, aquí todos pueden ver este canal, ¿ok? Todos pueden ver este servicio, everybody can be here, present. And hear a little bit of what I have to say, okay? And learn a little Spanish and a little English, because if you be, if you speak English, if your native language is English, here you can learn a little Spanish. La Biblia, la palabra de Dios. Los que creen, los que creen, los que no creen, pues no creen. No hay problema. Igual los queremos aquí. Okay? Pero para los que creen, those who believe, those who believe, los que creen, those who believe. This is the word of God, okay? And in the book of Genesis, the book of Genesis, the very first words of the Bible say Las primeritas palabras de la Biblia dicen así, dicen, in the beginning, al principio, en el principio, en el comienzo, in the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ok, let me tell you what I think this means. Déjenme decirles que pues hay que, hay que ver, yo no, soy, yo no soy pastor, yo no estudié religión. Yo, yo voy al... Soy católico, hace mucho que no voy a misa, eh, pero sí voy a misa y soy activo en mi iglesia. Eh. Pero lo que yo creo es que el, el creador, the creator, create, quiere decir crear. Por eso dice ahí, God created. Sky, Sky, be quiet. All dogs go to heaven, you see? That? <laughs> All dogs go to heaven. Todos los perros van al cielo. Así se llama este ministerio. Ok, that, that's, ese es el coro. Ese es el coro. Síguele. Síguele, Sky. Come on. Keep singing. Ese es el coro. That's the choir. Ok. So, uh, yeah, because this ministry, el ministerio se llama Todos los perros van al cielo. All dogs go to heaven, okay? So that's the choir. Ese es el coro. That's the choir, okay? That's Sky. Okay, so welcome. Welcome to Angel Rafi's All Dogs Go to Heaven Chapel. It's a chapel. Esta es una capilla porque está muy chiquita, ¿no? Es una capilla. It's a chapel. So welcome to Angel Rafi's All Dogs Go to Heaven Chapel, and as you could hear, we have Sky. Sky is in our choir. He, she's our choir. Sky es el coro. Estaba cantando una alabanza al creador. Eh? Alabanzas al creador. Muy bien, Sky. Good job. Thank you. Okay. So Angel Rafi, this is Angel Rafi. Say hello, Angel Rafi. Hello. How are you? That's Angel Rafi. Él es un ángel. Él es el ángel que enarbola la bandera de los Estados Unidos. La bandera de los Estados Unidos se llama Star Spangled Banner. Así se llama la bandera de Estados Unidos. The flag of the United States is called Star Spangled Banner. Star Spangled Banner, es decir, la, estrella de las barra, la, la bandera de las barras y las estrellas. <clears throat> y el ángel Rafi es un ángel, es un comandante, es como. Eh, Rafi eh, es el arcángel Rafael. Él es un oficial del ejército allá en el cielo, como lo es Miguel y como lo es Gabriel y como es Uriel y esos ángeles. Él, este ángel, se llama Rafi. Yo le digo Rafi porque él él es camarada. Can you hear me? Ya. Yeah. Él es un ángel que se hace camarada de los humanos y tiene poderes curativos. He can heal. He's a healing angel. Healing quiere decir que eh, eh, es cura, eh, eh, ofrece curación, sanación. Es un ángel de la sanación. Es un ángel que sana. He's a healing angel. Healing angel. This angel, Angel Rafi, Angel Rafael, he's a healing angel. If you're sick, he can heal you. Si estás enfermo, él te puede sanar con el poder del Creador, por supuesto. Porque luego nos pueden decir algo. de Allí los hermanos, hay, hay hermanos que dicen, no, 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 es que no es el ángel. No es que el ángel lo manda a Dios, pues. Entienda, si es Dios, es el Creador, pues, el Creador. El Creador es el que le permite al ángel sanar. But the person needs to have faith. La persona tiene que tener fe. Y lo que le pedimos al ángel, what we ask from the angel, aquí tenemos incienso, vamos a quemar un incienso, un poquito de incienso, incense, incense. Es copal de México, miren. Copal auténtico de México, de Oaxaca, eh. Pura calidad nacional. Incienso, como el que le regalaron al niño Dios los Reyes Magos, ¿verdad? Ya. ¿Sí? The, the Wise Men. The Wise Men son los Reyes Magos. And they gave um, the Baby Jesus al niño Jesús. Le llevaron tres regalos: oro, incienso y mirra. Quién sabe qué será la mirra, pero el incienso es este, miren. El copal, este es copal mexicano. Eh de árboles mexicanos, hasta puede que esto venga del árbol del Tule, ¿se imaginan? Bueno, so, Angel Rafael is a healing angel, este ángel, si ustedes le piden, puede enviarlo Dios a que les dé sanación, este ángel eh, organiza curaciones, este ángel eh, extrae cosas de la naturaleza, he, this angel, he gets things, he gets things from nature and then he comes and he heals the person okay el sana a las personas que están enfermas so welcome bienvenidos welcome to angel rafis all dogs go to heaven chapel my name is antonio and i'm gonna be your uh, chaplain i think i don't know I, I don't know what i am la verdad yo no sé que soy yo Yo ni soy maestro, ¿eh? yo doy clases, pero no soy maestro. Yo me aventé a dar clases nomás hacia la brava. Como veo que la gente se pone a hablar inglés, pues las pongo a hablar inglés. Porque lo que sí lo sé hacer, pero no soy maestro, no soy pastor, no me sé la Biblia, me sé pedacitos. So, no me hagan a mí caso, ¿ok? No me hagan caso a mí. No me hagan caso en absoluto. Vamos a platicar, vamos a aprender un par de cositas, ¿ok? Vean. Cuando tiene uno una enfermedad. Uno puede tener una, la garganta irritada. Si uno tiene la garganta irritada, uno dice así: Miren, tengo la garganta irritada, se dice, <coughs> I have a sore throat. I have a sore throat. Ok. Tengo la garganta irritada. Sore throat. I have a sore throat. Tengo la garganta irritada. I have a sore throat. Y vean, sore throats are very common and nothing to worry about. Las gargantas irritadas son muy comunes y nada de qué preocuparse. ¿Ok? So, there's nothing to worry about. There's nothing to worry about. No hay nada de qué preocuparse. If you have a sore throat, there's nothing to worry about. Entonces, si tienes la garganta irritada, no hay nada de qué preocuparse. If you have a sore throat, there's nothing to worry about. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Si tienes la garganta irritada, if. You have a sore throat. There's nothing to worry about. If if you have a sore throat, there's nothing to worry about. Si tienes la garganta irritada, no hay nada de que preocuparse, ¿okay? If you have a sore throat, there's nothing to worry about. It's not a big deal, okay? Now you repeat after me. Repitan. If you have a sore throat, there's nothing to worry about <clears throat> There's nothing to worry about. No hay de qué preocuparse. If you have a sore throat, there's nothing to worry about. Okay? Nothing to worry about. It's not a big deal. It's no big deal. Garganta irritada is no big deal. It's no big deal. A sore throat a sore throat. Garganta irritada. is no big deal. It's no big deal. A sore throat is no big deal. Hmm. It's no big deal. No es una cosa muy importante. It's not a big deal. It's no big deal. Okay? Una garganta irritada. Is no big deal. Repitan. Digan así. <clears throat> digan a sore throat. Is no big deal. No big deal. Okay. I spilled some milk. I spilled some milk. Ben. I spilled some milk. Derramé leche. <clears throat> Thank you. I spilled some milk. Derramé leche. Oye, derramé leche. Derramé la leche. I spilled some milk. Okay? It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. Just wipe it off. I spilled some milk. The Rameleche. It's no big deal. Just wipe it off. It's no big deal. Just wipe it off. Okay, ahora digan así. I spilled some milk. I spilled some milk. Derrame leche. Ahora digan. It's no big deal. It's no big deal. No tiene importancia, no es una cosa grave. It's no big deal. Just wipe it off. Just wipe it off off solo limpia limpia wipe it off just wipe it off okay so a sore throat is not a big deal a sore throat a sore throat is no big deal you know so um so yeah that's right yeah angel rafi yeah the angel the angel of the american flag you know um in the Bible says that there's gonna be a battle, you know. En la Biblia dice que va a haber una batalla final. Le llaman la batalla del Armagedón, que en inglés se dice Armageddon. Hasta hay una película. There's a movie starring uh, Ben Affleck and Bruce Willis. Have you seen that movie? It's pretty good. Of course, it is the United States that saves the day. Los buenos, los que salvan la, al mundo, pues son los gringos, ¿no? Son los americanos. Ahí está la bandera americana, bandera americana, bandera tricolor. Es tricolor. Se fijan que es tricolor como la de México, porque son tres colores: azul, miren, blue, red, red, white and blue, red, white and blue, red, white and blue, ¿ya? So en esa película, Armagedón, Armageddon, Armageddon, eh, un asteroide se va a impactar con la con la Tierra y va a destruirnos a todos, ¿verdad? There's an asteroid. An asteroid is on its way to the earth. ¿Quién creó la tierra? Pues el creador, the earth. ¿Cómo dice en el Génesis? In the book of Génesis, the very first words of the Bible, las primeras palabras, las primeritas palabras de la Biblia, ¿qué dice? The very first words of the Bible, in the beginning God created. Creó. The heaven and the earth. el cielo y la tierra, ¿sí? In the beginning en el en el principio in the beginning God created the heaven And the earth. Vean. <clears throat> Estas son las primeras palabras de la Biblia que están en el libro del Génesis. These are the very first words of the Bible in the book of Génesis. In the beginning, God created. Dios creó. Create, created. Porque está en tiempo pasado. God created. Dios creó el cielo y la tierra, cielo heaven, tierra earth. God God created the heaven and the earth. The earth es la tierra. It's this planet. Este planeta se llama la Tierra, es el nombre de este planeta. The earth. ¿Okay? La luna se llama moon. The moon. The moon. The sun. The stars. Vean. The moon, la luna. The sun, el sol. The stars, las estrellas. The earth, la tierra. In the beginning, al principio. Porque empezar se dice begin, pero se usa más start, que se parece a la palabra estrella. Miren, start, start, empezar, a arrancar como arrancar el coche. Start the car, start. Start eating, comienza a comer. Start eating. Start working, comienza a trabajar. Stop eating, deja de comer. Stop working, deja de trabajar. Se parece a la palabra star. <coughs> Comenzar, como se usa aquí en la Biblia, begin. In the beginning, en el comienzo, en el principio, God created the heaven and the earth. Dios creó. La cosa es que Dios está creando siempre. God is creating. That's his job. Por eso le decimos a Dios, el creador, he's the creator, the creator. So he's creating everything, everything, everything is the work of God. Everything is, is God, God is everywhere. <coughs> That's why they tell us that God is everywhere, right? You cannot hide from God. Why? ¿Por qué no se puede uno esconder del creador? Pues porque él es el que está haciendo todo. Todito, todo hasta lo que uno piensa lo está haciendo Dios, aunque no lo crean. Porque no hay prueba científica que diga de que no, o sea, uno no sabe si uno tiene realmente libre albedrío. Creo yo, no sé, no sé qué piensen ustedes. Libre albedrío se dice free will. Y todos creemos que sí, ¿verdad? Yo no sé. I don't know. What do you think, Angel? I don't know, I'm just an angel. Well, miren, ni los ángeles saben. Only God knows that. Ya ven, solamente Dios sabe eso. Thank you. Oh, yeah, yeah, yeah. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Ok. So, <coughs> vamos a decir que no tenemos libre albedrío y que todo lo controla Dios. Ok. Eso lo creen los calvinistas. Es calvinismo. Se llama también determinismo, creo, que se le llama así en filosofía. No sé, yo no soy filósofo. ¿Tú sabes, Ángel? No, just an angel. Ya ven, dice que nomás es un angelito. Vean, eh, no sabemos, pero lo que sí tenemos, lo que sí podemos tener es esperanza. Esperanza, así se llamaba mi vecina cuando estaba chiquito, una niña. Le decíamos pera, ¿verdad? Y los chiquillos, los chiquillos le decían perra. Pues, como que perra? Se espera, como que se espera? Pues, pera, pera, perra, porque se enojaba mucho. Pues, también Esperanza era bien enojona. Pero le pusieron esperanza a esa niña porque es una, de las es una de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Faith es la fe. Hope es la esperanza. Charity es la caridad, que también es el amor. Sentir amor. Love. All you need is love. Da, 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 da. All you need is love. Love. Love is all you need. Todo lo que necesitamos es amor, dice la canción, ¿verdad? All you need is love. Da, 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 da. All you need is love. Todo lo que, necesita, todo lo que necesitas es amor. Porque son eh, en esas eh, virtudes teologales, la esperanza, vean, hope. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios creó en el principio. The very first words of the Bible. Las primeritas palabras de la Biblia. The very first words. Word is palabra. Words, palabras, the very first words of the Bible. In the beginning God created the heaven and the earth. El cielo, heaven, the earth, la tierra. Vean. The earth, ¿cómo dice ahí? The earth. The earth. ¿Cómo se pronuncia the? Earth, vean cómo se pronuncia the earth. Luego acá dice the moon y ya no se pronuncia the, se pronuncia the. Si ¿Sí ven, miren. The earth, la tierra. The moon, la luna. The sun, el sol. The stars, las estrellas. ¿Eh? Repitan, digan. The earth, earth. Y esa th del final de earth, miren mi lengua cómo se hace. Lo, lo digo casi como, o sea, lo digo como la letra F de feo, F, pero en vez de usar el labio uso la lengua. Vean. Earth, Earth, la tierra. The Earth, Earth, Earth. La R, vamos a decir la R así como en español, Earth. Y al final hay que echar aire entre la lengua, entre la lengua y los dientes. Como si fuera la letra F de feo, pero en vez del labio se usa en la lengua, como los españoles dicen zapato. Hacia dónde vais? Hacia dónde os dirigís hacia zapato. La gente de España. Za. Vean. The Earth. The Earth. La Tierra. The Earth. The Earth. The Earth. In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth, the earth. The moon, the moon, la luna, the moon, the sun, el sol, the sun, the stars, las estrellas. Y vean lo que quiere decir aquí, the, es la tierra, la luna, el sol, las estrellas. ¿Y se dan cuenta como the? Quiere decir él, la, los, las. Las estrellas. The stars. Okay. So in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay. So, um, God created the first man from earth. God created the first man from earth. The Bible says. The Bible says that God created the first man from earth. Vean, ¿cómo se llama este planeta donde vivimos? Se llama Earth. ¿De qué creó Dios al hombre, al primer hombre? The first man quiere decir el primer hombre. So, the Bible says that God created the first man from Earth. Vean. The Bible says. that God created the first man from earth La Biblia dice que Dios creó al primer hombre the first man from earth This means that the very first man was made of earth the This means man This means This means that the very first man, human, was made out of dirt. Miren, this means that the very first human was made out of dirt. <coughs> Esto quiere decir que el primerito humano, el primer humano, fue hecho de tierra. <coughs> dirt, de ahí viene la palabra dirty. Sucio viene de la palabra dirt, de esta palabra dirt. Porque dirt es lo mismo que earth en el sentido de que es tierra. Dirt, dirt es tierra. También se le dice soil. Es la tierra, la tierra de la tierra, la tierra, la, la tierra donde están las plantas. Que se hace lodo con el agua, se le, le, le revuelven agua y se hace fango, se hace lodo, ¿verdad? Ese es dirt. Entonces, the Bible says, la Biblia dice, the Bible says that God created the first man from earth. La Biblia dice que Dios creó al primer hombre. <laughs> De tierra. From, fíjense, from. ¿Cómo le preguntan a alguien, de dónde eres? De dónde eres? Where are you from? Where are you from? De dónde eres? I am from Mexico. I am from Venezuela. I am from Colombia, ¿verdad? From, de, de allá, ¿verdad? Y aquí dice, miren, la Biblia dice, the Bible says that God created the first man from earth. From, from earth, de la tierra, que Dios con sus manos modeló al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia. The Bible says, la Biblia dice, para los que creen, for those who believe. ¿Ok? If you don't believe, it's okay, it's okay. If you don't believe, it's okay. Si usted no cree, está bien. Es bienvenido aquí con el ángel. Véngase con el ángel. El ángel lo puede sanar aunque no crea, no más tenga fe en que hay bondad en el universo, porque hay mucha maldad, ¿verdad? There's a lot of evil. Evil es maldad. There's a lot of sin, pecado, error, error ignorance ignorancia pain dolor en el universo hay mucho dolor there's a lot of pain pain life is painful la vida es dolorosa entonces even if you don't believe aunque no crea en esto ustedes bienvenido aquí a la capilla esta capilla es para todos everybody ateos la comunidad gay, aquí los gays son bienvenidos, los transexuales o los, ¿cómo se llaman? Los transgender, las lesbianas, los criminales son bienvenidos aquí, los locos, los, los ateos, los satánicos, aquí son bienvenidos, aquí pueden venir aquí, pueden estar viendo aquí este, este TikTok. Vamos a hablar de cosas, vamos a unirnos todos, vamos a ver qué sale de esto. Yo no soy pastor. Yo ni soy maestro, no me hagan caso, ok? No me hagan caso. No estoy hablando, yo estoy hablando en serio, sí si estoy hablando en serio, pero no me hagan caso, tírenme a loco, tírenme a loco, no se preocupen. Un ángel, the angel, what's his name? What's the angel's name? ¿Cómo se llama el ángel? Rafael. Es el ángel que viene. Viene el ángel, hay que, hay que decirle al ángel que, que nos dé sanación, que nos dé nos ayude a sanar el mundo. ¿Eh? No necesita creer en Dios. ¿Quién le dijo eso? hambre, yo sí creo en Dios, pero usted no necesita creer en Dios. No le hace que no crea en Dios. Nada más dése cuenta de que hay una fuerza que está creando todo esto. No sea tarado tampoco, no sea estúpido, no sea idiota. <laughs> I'm sorry. Don't be stupid. ¿Right? Si no cree en Dios, por lo menos tenga la creencia de que hay un poder creando todo esto. There is a power creating all of this. And the Bible says very interesting things. La Biblia dice cosas muy interesantes como para ponerse uno a pensar. Mire lo que dice la Biblia en el libro del Génesis. The Bible says that God created the first man from earth. La Biblia dice que Dios creó al primer hombre from. Como cuando le preguntan where are you from y usted dice I am from Mexico. ¿Sí? <clears throat> from de la tierra, from earth. ¿Ok? This means, esto quiere decir, aquí donde, donde continúa, dice, this means, esto quiere decir que el, prim, el primer humano fue hecho de tierra. This means that the very first human was made out of dirt. Tierra, dirt. De ahí viene la palabra dirty. This means that the very first human was made out of dirt. Made out of. Made out of. Una silla que está hecha de madera It's a chair made out of wood. Made out of wood. Una mesa que está hecha de metal is a table made out of metal. Made out of metal. Un edificio. o una casa que está hecha de ladrillo y cemento esa house made out of brick and mortar mortar es el concreto brick ladrillo that house is made out of brick and mortar that chair is made out of wood that table is made out of metal esa casa está hecha de ladrillo y cemento that house is made out of made out of brick and mortar esa mesa está hecha de metal that table is made out of metal o se puede decir nada más made is made of metal 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 verdad is made of metal o made out of metal y esa silla está hecha de madera madera se dice wood that chair is made out of wood la biblia dice que nosotros estamos hechos de tierra yes Miren, the Bible says that God created the very first man from earth. This means, esto quiere decir, this means that the very first human was made out of dirt. Okay? Ahora usted repita, va a decir todo esto, por favor, para que practique, ¿okay? The Bible says La Biblia dice, repita. The Bible says that God created the first man from earth. This means, esto quiere decir, this means that the very first human. was made out of dirt the very first human el primer ser humano okay now there is a question that you can you, you may um, you may be uh, you may feel like you want to ask a question and i believe it's valid you know it's it's a question that is fair You know, es, es una pregunta que eh, tiene su razón y es justa. Es justo preguntarse algo, ¿no? It's fair to ask the question. Vean, it's fair. Fair quiere decir justo. Vean, it's fair to ask the question. <coughs> Vean. Es justo hacerse la pregunta. It, it's fair to ask the question. Esta es la pregunta: Why did God felt the need? to have company Why did God felt the need to create people Vean. Vean. It's fair to ask the question. It's fair to ask the question. Esto quiere decir es justo preguntarse, <coughs> hacerse la pregunta. Why did God felt? Espereme. Ah, me equivoqué aquí. I'm sorry. <laughs> I made a mistake. Why did God feel the need? Es que es una pregunta en pasado y yo puse el verbo en pasado. My bad, my bad, my mistake. I'm sorry. My bad quiere decir yo me equivoqué. Así, dice, así digan. My bad, my bad. Oops, oops, oopsie. Angel. Angel Rafi. And the American flag. Yeah, we will win. We will be victorious. Okay? We need to help the United States. Necesitamos ayudar a los Estados Unidos. Todos juntos. You know, get together and help this country. This is the best country in the world. Okay? We need to help the, the United States, uh, you know, be the good guys in the movie. Like in a movie, okay, como en cualquier película con Bruce Willis, Rambo. ¿Quién no a Rambo? A ver, no quieren ser como Rambo. Upe, pues hay que, hay que apoyar, hay que apoyar los ideales de este país. Vale la pena. La libertad, freedom. Todos queremos ser libres, ¿no? No queremos que nos impongan restricciones al estilo de otras naciones, ¿verdad? Donde hay donde hay eh, represión o limitación de la libertad. Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos uno puede decir lo que le dé su gana. Sí, yo puedo decir aquí lo que yo quiera. No todo, ¿verdad? Pero el gobierno no me va a venir a decir que no. O sea, aquí se promueve la libertad. ¿Ok? Libertad de empresa, libertad de palabra. Entonces hay que... El ángel viene, este ángel, hay que apoyarlo porque es el ángel que viene enarbolando a la bandera de los Estados Unidos. ¿Ok? Yay. Yeah. Good job, Ángel Rafa. Thank you. ¿Eh? He's the angel. Ok. Entonces, ¿Why did God feel? Poniendo yo, eh, según yo dando clases y me equivoco aquí, ¿ustedes creen? Háganme el favor. Ok. ¿Why did God feel? the need to create people why did god feel the need to create people por qué dios sintió la necesidad de crear a la gente why why did god create us why did god create us have you ever wondered about that no se han puesto a pensar por qué why why did god create you why did god create me why did God create Raphael? Por qué Dios creó al mundo. Why did God create humans, people? Verdad? So it's fair to ask the question. It's fair to ask the question. Why did God felt, uh, Why did God feel the need? Feel the need to create people? Por qué Dios sintió la necesidad. Feel the need quiere decir sentir la necesidad y se usa mucho es una es una parte de, de una una, eh, una forma que se usa para muchas expresiones, ¿ok? You know, eh, el manager felt the need to uh, uh, you know to fire someone. Por ejemplo, el, el manager sintió la necesidad de despedir a alguien, ¿no? He felt the need, felt the, porque el pasado de feel es felt, ¿ok? entonces, why did God feel the need to create people? That's a good question is that do you think that's a fair question? Por qué nos creo Dios Why did God create you? Why did God create me? Why did God create the angel and everything else in the universe? Can you hear me? Yes okay So that's a good question okay So um, hope. Hope es la esperanza. Hope. Hope, esperanza. Faith es fe. Y charity. Hope, faith and charity. Esta es la fe, la esperanza y la caridad. Hope, esperanza. Faith. Fe. Charity. Charity es amor, amar al prójimo, amar al prójimo, perdonar, perdonar. Cuando perdonan, si perdonan, este ángel puede trabajar mejor haciendo sanaciones, Dios puede trabajar mejor si perdonamos. Vamos a perdonar, let's forgive. Let's forgive, eso quiere decir, vamos a perdonar. Let's forgive. those who uh those who uh hurt us vamos a perdonar a aquellos que nos lastiman let's forgive those who hurt us Those who hurt us. Vamos a perdonar. Vamos a usar la virtud de la caridad. Es importante. Yo se los recomiendo porque es bueno. Psicológicamente pueden lograr muchas cosas y perdonan a todos aquellos que, le, que los lastiman. Hurt quiere decir lastimar. So, vamos a aplicar. Let's apply. Vamos a aplicar. Let's apply charity. ¿Ok? Charity. Y aquí en presencia de Dios. En presencia del Creador de nosotros, aunque no crean en Dios, eh, aquí todos son bienvenidos. No se vaya si no cree en Dios. Si es ateo, no lo voy a hacer yo, nadie lo quiere hacer creer en Dios, eh. yo no quiero convertir a nadie, quédese con sus creencias, quédese con sus creencias. Si es budista, si usted es musulmán, el musulmán le llaman Allah, le dicen a Dios, así le llaman. Y yo lo respeto mucho a mis hermanos musulmanes. De hecho, yo me voy a casar con una musulmana. Yo me quiero casar con una musulmana. Luego les platico por qué. Yo quiero una musulmana de esposa por muchas razones. Entonces, aquí están bienvenidos todos. Todos, todos son bienvenidos. Everybody's welcome. Everybody, everybody. Criminales, todo, sobre todo criminales, son los que más necesitan de esto. Alcohólicos, drogadictos. Mamás buenas, cristianos, testigos de Jehová, mormones, católicos, aquí todos vengan, aquí todos, todos, homosexuales, todos, aquí todos, transgender, no, no se vaya, no se vaya porque le quiero decir algo, el que nos está creando, le puede usted llamar Dios o le puede llamar como usted quiera. Y usted puede manifestar el poder de un ángel si quiere. Esta es una estatua, pero mire qué bonita se ve con su bandera, se ve bonita. Yo la ahí, yo, yo, yo le puse su pedestal, mire, yo estoy aquí quemando el incienso, mire copal, copal de México, mire, copal, auténtico copal de México, lo estamos aquí quemando. We're burning copal, porque el, el copal, el, el incienso cuando hace humo, como que uno lo, 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 lo se enfoca en lo espiritual. Y es importante porque it's very important. It's very important. The spiritual part of man es muy importante. Spiritual part. La parte espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a perdonar. Vamos a perdonar. Vamos a ofrecer este sacrificio. Porque hay que se siente feo perdonar. Uno quisiera mejor vengarse, ¿verdad que sí? Todos quisiéramos vengarnos, ¿sí o no? No, Serra, no diga que no. ¿Sí o no? Por eso la canción dice. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después, por amor, declárate inocente. ¿Por qué? Porque hasta una mujer siente rabia y puede matar a un hombre. Y un hombre a una mujer. ¿Por qué? Por rabia, por celos, por odio, por no perdonar. El no perdonar hace daño. Pero es bien difícil. It's really hard. Pero vamos a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Ok, aquí vamos a usar. Vamos a usar el poder de la caridad, ok? Charity. Let's forgive those who hurt us. Forgive. Let's forgive. Vamos a perdonar. Perdonen. No odien. Don't hate. Don't hate. No odien. Ok? So let's forgive. Those who hate us. Repitan. Let's forgive those who hate us. Hate us. Aquí miren. Hate eh, perdón. Who hurt us. Ah, vamos a ponerle hate. Se oye mejor, no? Vamos a perdonar. Porque hurt es lastimar. Mejor aquellos que nos odian. Para que se oiga mejor es que no me gusta cómo se oye hurt us. Mejor hate us. Vamos a perdonar a aquellos que nos odian. Who hate us? Mmm, it smells good. Incense from Mexico. Vean. Entonces, <coughs> vamos a perdonar a aquellos que nos odian, ¿verdad? Porque se oye mejor en inglés, es que no, no, no me gusta cómo se oye hurt us. Aquí, us es a nosotros. Ok, vamos a decir esto, miren. Let's forgive those who hate us. Vamos a perdonar a aquellos que nos odian. Repitan. Let's forgive those who hate us. Let's forgive those who hate us. Those who hate us. Let's forgive those who hate us. Aquellos que nos odian. Let's forgive them. Díganlo una vez más. Let's forgive those who hate us. Because they have problems, you know? People with no problems don't feel the need to hate. It's only people with problems in their heads, in their hearts, who feel hate. Don't feel hate, make an effort, es muy difícil porque es más, es más bonito soñar en la venganza. ¿Qué bonita es la venganza? Cuando Dios nos la concede, ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. ¡Ay, te dejo mi desprecio! Yo que tanto te adoraba, para que veas lo que es el precio en las leyes del querer. Hasta en las canciones dicen esas cosas. ¡Qué bonita es la venganza! Pues, astríguense nada más. Pues, es el sentir de la raza humana. ¡Qué bonita es la venganza! Sí, es bien bonita la venganza. Por eso hace falta sentir caridad. Si la caridad no es gratis, lo más fácil es odiar porque se siente bien bonito soñar en vengarse. Es lo más dulce que, es, que hay en el alma, una, la venganza, vengarse. Pero ¿saben una cosa? A la hora que uno logra vengarse después uno siente tristeza. No hay crecimiento espiritual. No puede uno acercarse más a la sabiduría eterna. ¿Por qué no se puede uno acercar a la sabiduría eterna? Sintiendo eso, pues no te van a dejar. Pregúntenle al ángel. ¿Is that true, angel? Yes, that's true. Ya ven, el mismo ángel lo dice. Ya. Es verdad. Si no hacen el esfuerzo por perdonar, y es difícil porque es bien bonito odiar, ¿verá que se siente bien bonito odiar? Es hermoso, ¿no? Ah, la venganza. Me voy a ven, no hombre. Me voy a vengar de este y de aquella y del otra y de este y de la tóxica que me dejó y del y de mi jefe y del otro hijo de su tal por cual. Me voy a vengar. Se siente bien bonito. It's a really sweet feeling. Ah, es una cosa hermosa. Pero es mejor perdonar, saben. Miren. Let's forgive those who hate us. You know. ¿Eh? Te pegan en una mejilla. Con la otra es psicológico. Es psicológico. Cuando perdonas, elevas tu espíritu, te vuelves una persona más magnánima y puedes tener acceso a la sabiduría suprema. Y es la sabiduría eterna. Que no es de cualquiera. ¿Okay? Entonces vamos a perdonar. Let's forgive those who hate us. Let's forgive those who hate us. Let's forgive. Those who hate us. Repitan. Let's forgive those who hate us. Let's forgive those who hate us. Who hate us. Que nos odian. Who hate us. Let's forgive. Vamos a perdonar. Repitanlo. Let's forgive those who hate us. Let's forgive. those who hate us let's forgive those who hate us through the power of charity usen esto la caridad usen la caridad como instrumento teologal teologal quiere decir que viene de la sabiduría del creador ¿Sí o no, angelito simón ¿ya ven? Simón, es bien banda el ángel, ¿no? ¡Simón! <laughs> el angelito lo confirma, ¿sí o no, angelito? ¡A huevo! ¿Qué? No digas así, ángel, van a decir que. Pues yo soy militar, güey, yo soy bien mal hablado. Pues si es militar, es un general, ¿verdad? Se pues imagínense, tienen que ser mal hablados, se pelean con diablos, con demonios. ¡Hora, demonios, hijo de tu re... ¿Verdad? Pues tienen que ser mal hablados, los angelitos estos son comandantes, son comandantes de huestes celestiales. Tienen ejércitos a su cargo estos ángeles. Por eso son medio. Eh, son militares, son medio mal hablados. ¿Veis, angelito? Sí, güey, a huevo. Bueno, ya cálmate, pues. Ya no estés diciendo cosas aquí. van a, Nos van a cortar del canal. Ok, vean. Entonces ya tenemos eh, la, la caridad. Vamos a perdonar a aquellos que nos odian. Let's forgive those who hate us. Ahora, faith. Faith. Es creer en lo que no se ve. Esa es la fe. Faith. Ok. Keep the faith. Keep. Vamos a ponerle así, miren. Keep the faith alive. Miren, keep the faith alive quiere decir mantenga la fe viva. Keep the faith alive es la otra virtud teologal. Virtudes teologales <coughs> son las virtudes que nos llevan a la sabiduría del Creador, la sabiduría eterna. Si andamos odiando no podemos aprender, no se nos ocluye todo, se nos ofusca la mente, no hay aprendizaje. ¿Ok? Entonces también vamos a mantener la, mantener. Keep quiere decir mantener. Keep the faith alive. Mantengamos, o sea, mantenga, mantén, mantenga la fe viva. Keep the faith alive. Keep the faith alive. Mantenga la fe viva. Keep the faith alive. Repitan. Keep, The faith alive. Acuérdense, es como la palabra earth. Earth, que al final la th con, los con la lengua y los dientes, como la c española, como zapato en español de España. Zapato. ¿Ok? Faith, 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 the faith. Keep the faith alive. Keep the faith alive. Keep the faith alive. ¿Ok? Mantenga la fe viva. Okay. Ahora tenemos acá hope, esperanza, esperanza, never, 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 no matter what, never, never, no matter what. Lose hope. Vean. Never, never, no matter what, lose hope. Nunca, pase lo que pase, pierda la esperanza. ¿Qué te parece, Angelito? Yo ¿Te quedó chingona? No digas así, no puedes decir te quedó buena. Sí, pues te quedó chida. Oh. Quedó perrona. Ah, que quedó perrona, quedó perrona. ¿Anduviste por Tamaulipas? Sí, fui a curar una viejita que vende tamales. Ah, fue a curar una viejita en una Tamaulipeca. Muy bien. Entonces vean, miren cómo me quedó esta. Never, never, no matter what, lose faith. Nunca, nunca pase lo que pase eso es lo que quiere decir can you hear me ya yeah. nunca pase lo que pase pierdas la esperanza never 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 no matter what lose hope never lose hope no matter what no matter what, never lose hope. Lose quiere decir perder. Nunca pierdas la esperanza, pase lo que pase. Ahí están las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué es la caridad? ¿Amar a quién? ¿A tu familia? No, todos lo hacen. Anybody can love their family. Cualquiera puede amar a su familia. Anybody. Anybody es cualquiera. Anybody can love their mother, their father, their children, their brothers, their sisters. Anybody. Their friends, sus amigos. Anybody can love their family. Cualquiera puede amar a su familia, no tienes que tener ninguna cosa especial. Pero solamente las personas que quieren ser seleccionadas por el creador. Escúchenme. Solamente las personas que quieren ser seleccionadas por el creador como personas de alta calidad espiritual. Perdonan a los que los odian. Y eso es bien difícil. Por la canción, acuérdense, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Ya sabía que en la revancha me tenías que hacer, ¿verdad? Te tenía que hacer perder, ¿eh? Fíjense que hasta una canción del gran José Alfredo Jiménez lo menciona y hasta meten a Dios allí en el menjurge cuando Dios nos la concede. Pues bueno, si esa es tu creencia, tú puedes creer. Uno puede creer lo que uno quiera de Dios. Eso sí, eh, cree lo que tú quieras de Dios. No es que Dios me lo permite, ándale pues. Cree eso. Si tú quieres creer, cree eso. You're free to believe. You're free to believe. Eres libre para creer. But just think about it. Think about it. Piénsenlo, es un desperdicio de su energía. Cuando toman alcohol, amanecen crudos, andan borrachos, se ven mal. Don't drink, no tomen nada. Don't drink. Don't smoke. Tomen agua, tomen un cafecito ya. Pónganse a trabajar, pónganse a hacer una casita en un árbol, jueguen con sus hijos. Y no odien, miren, no que lo van a olvidar, es que miren, no, ustedes no van a, no van a sentir cariño por alguien que los odia. No se trata de eso. It's not about that. You're still human. You have feelings. Tienen sentimientos, right? Por eso se llama sacrificio. Sí o no, angelito? Sí, se llama sacrificio. No sean huevones. Ya, eh, que no sean, eh, que no sean, holga eso quiere decir holgazán en México. Así decimos a los holgazanes. ¡Ay, angelito! Sí, que no sean flojos, no sean holgazanes. Es un sacrificio, no es de gusto. Pues no, es no gusto. Y manden regalos, ¿eh? ¿Qué pasó? No, no gifts. Si también el ángel come, manden regalos, yeah. Tengo, a, ayúdenme a, a llegar a mi objetivo, porque tenemos un objetivo y yo sé que no lo voy a cumplir nunca, mis objetivos, pero. Envíen regalitos pequeños, envíen regalitos medianos, ¿verdad? Por ahí en la semana alguien me mandó una cosa que era un dineral, ¿eh? bueno, no un dineral, pero sí. Sí, este, sí me mandaron un cofre, creo, cofre de monedas ahí. Le pueden poner el, ¿verdad? El valor de diamantes, ¿ok? Entonces pueden enviar sus regalos aquí también. Es una capilla, pues una clase, ayúdenos, ¿verdad? Estamos tratando de hacer. Pues yo creo que esto es una cosa buena, no sé si sientan ustedes que esto es una cosa buena. O esta es una blasfemia que estoy blasfemando en contra de Dios, porque hablo de que bienvenidos los satánicos y estoy poniendo aquí un ángel que se llama Rafael, no sé qué piensen de mí, pero thank you, thank you very much. Pero yo lo hablo, yo lo hago con buena intención. Mi intención no es perder a nadie, sigan yendo a su a su iglesia, denle su diezmo al pastor, lo que se gane su pastor, dénselo, denle al limosna a la iglesia, si no van a la iglesia, pues. Cultívense, dejen de, miren, hagan este sacrificio. Miren, este que este de la caridad es difícil. Perdonen. Yo sé que es difícil, cómo no voy a saber, yo soy humano. Es muy difícil decir, ah, pues, ¿saben qué? A los que los odian, háganles favores, hablen con ellos, sonríanles y demuéstrenles que tienen amor por ellos. Algo va a afectar su alma, la de ustedes y la de su enemigo. Ok. So, let's forgive those who hate us. Vamos a perdonar a aquellos que nos odian. Ok. Díganlo. Repeat after me. Díganlo. Let's forgive those who hate us. Let's forgive those who hate us. Let's forgive. Let's forgive. Vamos a perdonar. Let's forgive those who hate us. Eh? Ahora Faith, la fé. Keep the faith alive. Keep the faith alive. Mantenga la fe viva. Alive quiere decir viva. Keep the faith alive. The faith, la fe. No deje de creer. Ahora, never hope, la esperanza. Never, no matter what, lose hope. Never, never, no matter what. No matter what quiere decir pase lo que pase. No matter what. Lose hope, never, no matter what, lose hope. Pase lo que pase, nunca pierdan la esperanza. La esperanza, porque, porque la esperanza es la que nos mantiene. La esperanza es la que mantiene la fe y la esperanza es la que nos da un motivo para perdonar a los que nos odian, ¿ok? So, this is another illness. Illness es enfermedad. ¿Ok? Illness, enfermedad. Sickness también, disease, enfermedad. Tenemos enfermedades y tenemos curas. Vean. I suffer from stress and anxiety. Yo sufro de estrés y ansiedad. Es decir, yo padezco de. Yo padezco de estrés y ansiedad. I suffer from stress and anxiety. I suffer from stress and anxiety. Yo padezco de estrés y ansiedad. Y acá, I have a sore throat. I have a sore throat. Tengo la garganta irritada. Repitan, I have a sore throat. I have a sore throat. A sore throat is not a big deal. A sore throat is not a big deal. Sore throats are very common and not a big deal. Nothing to worry about. Ah, I have a sore throat. No tienes de qué preocuparte. Eh? You have nothing to worry. Worry, preocuparse. About. ¿Cómo se dice? No te preocupes. Don't worry. Don't worry, ¿verdad? Entonces dice alguien I have a sore throat. You have nothing to worry about. No tienes de qué preocuparte. Por eso no te preocupes, se dice don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Du, 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 du. Ya deja de cantar, güey, ponte a dar clase. Está ah, bueno, pues, yo te estoy motivando a la gente, pero don't worry, be happy. No seas pinche payaso, güey. Híjole, qué angelito este. <laughs> pues, don't worry, be happy, es para aliviar la ansiedad de la gente. Pues sí, pero pórtate serio, pareces un pinche payaso. Portémonos serios, pues. Está bien, angelito. Portémonos bien serios. No, tampoco no te cuelgues, cabrón. Está bien, pues. Ya, normal, pues, normal. Don't worry quiere decir no te preocupes, no te preocupes. Don't worry. Entonces si alguien nos dice, I have a sore throat, tengo la garganta irritada. Ah. You have nothing to worry about. No tienes de qué preocuparte. Repitan. You have nothing to worry about. Okay? A sore throat is not a big deal. Then a sore throat. is not a big deal A sore throat is not a big deal La gar una garganta irritada no es cosa de cuidado, no es cosa is not a big deal. No es cosa importante. No es una cosa grave, is not a big deal. Okay? I have a sore throat. Eh, that's no big deal. Ben. That's no big deal. Ben. <clears throat> that's no big deal. A sore throat is not a big deal. A sore throat is not a big deal. Repitan. A sore throat is not a big deal I have a sore throat ah, that's no big deal cualquier cosa I spilled some milk derramé leche I spilled some I spilled some milk That's no big deal just wipe it off That's no big deal just wipe it off ¿Cómo se dice cómo se dice derramé la leche Do you remember? A ver, escríbanlo. Derramé. Derramar se dice spill. Spill. Okay? Uno dice, por ejemplo, ten cuidado. Be careful. Be careful, sé cuidadoso. Be careful. Be careful. You're gonna spill the milk, man. Spill is the Ramar spill. Be careful. Be careful. You're gonna spill the milk. Be careful. You're gonna spill the milk. Ten cuidado. Be careful. Ten cuidado. You're gonna spill the milk. Vas a derramar la leche. Repitan. Digan. Be careful. Be careful. You're gonna spill the milk. You're gonna spill the milk. vas a derramar la leche. Uf. Y ya cuando la derramaron se dice en pasado. Yo derramé, I spilled. En pasado, create, crear, God created the heaven and the earth. God, Dios creó, God created the heaven and the earth. Dios creó el cielo y la tierra. I spilled the milk. Spilled. Create. Created. Spilled. Spilled. I spilled the milk. I spilled some milk. I spilled some milk. Vean. Derramé leche. Derramé algo de leche, derramé la leche. I spilled some milk. I spilled. Vean en pasado. Spilled. I spilled some milk. I spilled some milk. Derramé leche. That's no big deal. That's. No big deal. That's no big deal. Repítanlo. Repitan ustedes, digan. That's no big deal. That's no big deal. Okay? Just get a rag and wipe it off. Just get a rag, just get a rag and wipe it off. Man, that's no big deal. Just get a rag and wipe it off. Eso no pasa nada. No es, no es, eso no es grave. That's no big deal. Just grab a rag or just get a rag. No más. Toma un trapo. Get a rag. Toma un trapo. Get a rag and wipe it off. Y limpiala. Rag es trapo. Un trapo para limpiar. Rag. Just get a rag and wipe it off. Wipe it. it. ¿Dónde está la leche aquí? Pues está aquí, wipe it, it es la leche que se derramó, ¿ok? Entonces repitan, digan todo, vamos a, vamos a hablar todo esto. Yo derramé la leche, repitan. I spilled some milk. I spilled some milk. That's no big deal. Díganlo, that's no big deal. That's no big deal. Just get a rag. Díganlo. Repitan. Rag. Rag. Get a rag. Get. Get a rag. Just get a rag. Just get a rag and wipe it off. Just get a rag and wipe it off. Oh, I spilled the milk. That's no big deal. Get a rag and wipe it off. No big deal. Okay? So, a sore throat is no big deal. But, uh, cancer is a big deal. It is. My mother was. Vamos a ponerlo más sencillo. My mother. Uh, was diagnosed, vamos a ponerlo así. Was diagnosed with cancer. My mother was diagnosed with cancer. My mother. Was diagnosed with cancer. A mi madre le encontraron cáncer. Was diagnosed, le diagnosticaron, ¿sí? Aquí en inglés dice mi madre fue diagnosticada con cáncer, pero en español se dice a mi madre le diagnosticaron cáncer, ¿ok? So my mother. was diagnosed with cancer. Diagnosed. Vean. Diagnosticada. Es decir, le diagnosticaron, was diagnosed. Repitan. My mother, my mother was diagnosed with cancer. My mother was diagnosed with cancer. My mother was diagnosed with cancer. Okay? And it ha can happen to anyone. It can happen to a child. It can happen to an adult. It can happen to a teenager. Cancer can happen to a baby, to an old man, an old lady. Anyone can get cancer. Cancer, anyone can get. Cancer will not respect your age or your anything. You're human, you have the risk. Of getting cancer. Cancer. Is that a big deal? It is a big deal. So, if you say, <clears throat> I have a sore throat, I have a sore throat, <clears> throat> ah, that's no big deal. That's no big deal. A sore throat, ah, it'll go away in two days. It'll go away in two days. Se va a ir, se te va a quitar en dos días. A sore throat is no big deal. But cancer? Is cancer no big deal? Absolutely not. That's terrible. That's a really big deal. That's a really big deal. That's terrible. That's a terrible disease. Cancer is 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 a terrible disease. El cáncer es una enfermedad terrible. Cancer is a terrible disease. Cancer is a medical a terrible disease. Cancer is a terrible disease. It's una enfermedad terrible. Okay? So my mother was diagnosed with cancer. That's that's terrible. Oh my God, that, that's really bad. That's, that's terrible. That, that's really bad. I, I, I'm sorry to hear that. 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 Vean, I'm sorry. Cuando uno dice I'm sorry, quiere decir me da pesar, me da, eh, me causa, me causa angustia. Eso quiere decir I'm sorry. <clears throat> I'm sorry es como decir estoy, me da tristeza, me da pesar. Por eso uno dice I'm sorry, quiere decir disculpe, lo siento, ¿verdad? Porque I'm sorry quiere decir estoy con angustia. Entonces, I'm sorry to hear that, quiere decir. Lamento enterarme de esto porque hear quiere decir oír, pero también quiere decir enterarse de. Me da pesar enterarme de eso. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Me da pesar enterarme de eso. I'm sorry to hear that. ¿Okay? ¿Cómo está su mamá? How is she doing? ¿Cómo está ella? How is she doing? How is she doing? Okay. ¿Cómo está ella? Siempre ha sido una mujer fuerte. Ella siempre ha sido una mujer fuerte. She's always Being a strong woman. Ben. Ella siempre ha sido una mujer fuerte. She's always been a strong woman. Ella siempre ha sido una mujer fuerte. She's always been a strong woman. Okay. She's always been a strong woman. Ella siempre ha sido una mujer fuerte. So. She'll fight. She'll fight She'll fight to get cured She's always been a strong woman So she'll fight to get cured. Ella siempre ha sido una mujer fuerte, así que va a luchar para curarse. Get cured es curarse. So, how's how she doing? How's she doing? ¿Ya? Yeah. Les dan la noticia: a mi madre le encontraron cáncer. My mother was diagnosed with cancer. Oh, that's terrible. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. How is she doing? Okay, entonces alguien les dice algo así de, de su mamá o de su esposa. Pues, ¿cómo le van a decir? Oh my God, that's terrible. O oh, si sí, digan así, miren. I'm sorry to hear that. Díganlo, repitan. Alguien les da la noticia de que un familiar tiene cáncer. Digan así. I'm sorry to hear that. Le pueden poner el so, miren. Para mayor efecto dramático, vean. Le pueden decir así. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry to hear that. Okay? My mother was diagnosed with cancer. I'm so sorry to hear that. Claro, les va, les va a dar sentimiento en ese momento, lo van a decir con sentimiento porque, pues, imagínense, ¿no? Le diagnosticaron cáncer a mi mamá. My mother was diagnosed with cancer. I'm so sorry to hear that. Repítanlo. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Lamento mucho enterarme de eso. Qué, qué, qué pena enterarme de eso. Qué, qué grave cosa enterarme, i ¿no? I'm so sorry. I'm so sorry to hear that. How is she doing? How is she doing? ¿Cómo está? How is she doing? She's always been a strong woman, so she'll fight to survive. Vean, uh, to, be, to be cured. So she'll fight to be cured. Entonces, how is she doing? ¿Cómo está ella? She's always been a strong woman. So she'll fight to get cured. Ella siempre ha sido una mujer fuerte, así que va a luchar para curarse. She's always been a strong woman. So she'll fight to get cured. Repitan. Digan esto. How is your mother doing? How is she doing? Ahora digan. She's always been a strong woman. She's always been a strong woman. <clears throat> so she'll fight to get cured. To get cured. To get cured. To get cured. So she'll fight to get cured. Okay? So, yeah, if you suffer from, I have a sore throat, I have a sore throat, ah, that's no big deal. That's not a big deal. A sore throat, it'll go away in two days or one day. En menos de dos días. A sore throat, that's no big deal. That's not a big deal. Ben. I have a sore throat. That's no big deal. It'll go away in less than two days. Then Tengo la garganta irritada. I have a sore throat. I have a sore throat. That's no big deal. It'll go away in less than two days. Se te va a quitar en menos de dos días. It'll go away. It'll go away. It'll go away in less than than two days. En menos de dos días. Less, menos. Than two days. De dos días. It'll go away. It'll. It'll es la contracción de it will. It'll. It'll es la contracción de it will. It'll go away in less than two days. Okay? It'll go away in less than two days. I have a sore throat. I have a sore throat. Ah, that's no big deal. It'll go away in less than 2 days. It will go away. Go away. Se te va a quitar, se va a ir, ¿okay? So, go away. Váyase de aquí. Right? Go away. Okay? So, cancer is a really big deal. Cancer is a terrible disease. Cancer is a terrible disease. But a sore throat is no big deal. Now, many people think that anxiety and stress, that anxiety and stress is not a big deal, you know? I suffer from stress and anxiety. I suffer from stress and anxiety. Yo padezco de. Yo padezco de estres y ansiedad. Yo padezco de estres y ansiedad. I suffer from stress and anxiety. I suffer from stress and anxiety. Now, is that a big deal? Some people would say that no, that's no big deal. Some people would say, Ah, eh, that's no big deal. Some people, Algunas personas, Some people would say, Algunas personas dirian, Some people would say, That's no big deal. Just relax. Ben. I suffer from stress and anxiety. I suffer from stress and anxiety. Yo padezco de estrés y ansiedad. Eh. Some people would say that's no big deal. Just relax. Some people, algunas personas dirían would say. Algunas personas dirían, "That's no big deal, just relax." Eso no es importante, eso no es grave. No más relájate, relax, cálmate, es todo. No tienes lo único que tienes que hacer es calmarte si sufres de estrés y ansiedad. Si padeces estrés y ansiedad, una persona que dice I suffer from stress and anxiety. They dicen, "Take it easy." Take it easy, life's too short, man. Take it easy, life's too short. Cálmate, take it easy quiere decir cálmate. Take it easy, life's too short. La vida es demasiado corta. ¿Okay? People who say, "I suffer from stress and anxiety yo padezco de estrés y ansiedad entonces muchas personas some people would say that's no big deal just relax just relax or, or, or if you're depressed go see a doctor some people would say also some people would say some people Some people would say, some people will tell you, miren, some people will tell you, some people will tell you, if you're depressed. If you're depressed, si estás deprimido, go see a doctor. Vean. If you say, si ustedes dicen, <clears throat> le dicen a alguien, <clears throat> I suffer from stress and anxiety i suffer from stress and anxiety yo padezco de stress y ansiedad some people some people will tell you if you're depressed go see a doctor si estás deprimido ve a ver un doctor if you're depressed go see a doctor Si estás deprimido, ve a ver un doctor. Some people will tell you, algunas personas te van a decir esto, y otras personas van a decir, "Just relax, that's no big deal." But the thing is But the thing is The thing is Many people commit suicide. Many people commit suicide because of. Stress and anxiety. You know? But the thing is that many people commit suicide because of stress and anxiety. Pero la cosa es que muchas personas se suicidan por causa del estrés y la ansiedad. The thing is that many people commit suicide because of stress and anxiety. Okay? So some people will, you know, when you say I suffer from stress and anxiety, padezco de estrés y ansiedad, I suffer from stress and anxiety, is that a big deal? People some people say hey, take it easy. Take it easy, life's too short. Nah, relájate. Just relax. You're depressed? Go see a doctor. Go see a psychiatrist because you're depressed. You know? So people say, hey, that's no big deal. You know, the thing is, the thing is, miren, but the thing is, pero la cosa es, that many people commit suicide because of stress and anxiety many people commit suicide se suicidan commit suicide quiere decir suicidarse the thing is that many people commit suicide because of stress and anxiety por causa del estrés y la ansiedad so i suffer from stress and anxiety and to say just take it easy uh uh no no because many people commit suicide and that's a tragedy that's tragic that's tragic to have a member of your family or a friend that you notice that he was feeling stressed and anxious and you did nothing like you know it's hard i mean it's, it's really difficult for the family you know of a person who killed themselves, you know, the person that commits suicide, it's very hard on the family because they are you know, they are left with with all this guilt. Todo este sentimiento de culpa. Y pues es la cosa es que por eso es bueno eh, acercarse pues a las intenciones del creador, ¿verdad? Y por eso pues yo en lo que es respecto a mi fe, my faith, my faith, my beliefs eh, pues yo me encontré este ángel leí la historia de este ángel y me enteré de cosas por eso les digo that's why I'm telling you you know uh, angel Rafael el arcángel Rafael comes with a message the message to uphold the values of America ok the message the message The message from the angel is, you know, love each other. Okay, love each other, ah, uh, amense, miren. The message from the angel, ese es el mensaje del ángel. The message from the angel is love each other. Ámense los unos a los otros. Love each other. Love each other. También se puede decir love one another. Vean, love each other, love one another. Love each other es entre dos personas casi siempre y love one another es entre, entre muchos, ¿no? Amense los unos a los otros, pero bueno, vamos a decir así, el mensaje, the message. Repitan, the message, the message, the message from the angel is love each other. the message from the angel is love one another okay the message el mensaje that is the message so uh, regarding my faith or the things that i believe in yo creo and eh, eh, yo creo pues todos tenemos que creer en algo no porque pues eh, pues la vida es, te, es, es tremenda la vida no life is very life is tremendous Life is perilous. Life is dangerous. Life is sad. Life is tragic. La vida es muy trágica. Life is very tragic, and so uh, it's hard. Life is hard. Life is tragic. Life is dangerous. Um, we don't understand what's going on. We don't understand what's going on. That what 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 what's the purpose of life? What? What does the Creator want from me? ¿Qué quiere el Creador de mí? What does the Creator want from you, from me, from everybody on this planet? ¿Qué es lo que quiere el Creador de nosotros, verdad? ¿Y cómo lo encontramos eso? How, how, how can we find that? You know, it, it's hard. You know, it's... Uh, life is difficult. Life is hard. Life is... Uh, you know life is just it's you can say life is amazing because life is amazing but also life is very perplexing perplexing means that it's hard to understand life is hard to understand you know so life life can be wonderful can be uh, marvelous but life is also perplexing and so um and so um, perplexing means difficult to understand so you're living your life and uh, you wonder hey what's going on i mean I, i'm born i go to school i learn you know a few things i learn algebra or whatever i learn in school i learn literature language I learn my, my mathematics, my you know geometry, geology or geography, whatever they teach you in school. Then I go to church. The pastor, the priest is telling me things. You know, uh, God loves you. God is love. The Bible, the Quran. If you're, an, if you're a Muslim, si eres musulmán, pues te hablaron del Corán. Si eres budista, te hablaron de los Vedas, del hinduismo, de los escritos de, de Buda, de Siddhartha Gautama. Si te convenciste de que, si, te, si, si estás convencido de que eh, Dios no existe y eres ateo, pues también, o sea, a, igual te maravilla la vida y te preguntas qué está pasando, de dónde vengo. What is this? Life is like a dream. Si ¿Sí? la vida es como un sueño. And then you have dreams at night when you sleep. When you sleep, cuando duermes, you have dreams and you see things. Ves cosas y sientes cosas también. You feel things when you're dreaming and it's still more perplexing. Es más difícil de entender todavía así. Los sueños, ¿qué quieren decir los sueños? What's the meaning of dreams? Do they have a meaning? They must have a meaning, otherwise why have dreams? Los sueños tienen que tener un significado. Otherwise why why they happen? Why do they happen? They must happen for a reason. They must happen for a reason. Okay? So they must have a meaning. They cannot be meaningless. No pueden ser meaningless. Meaningless quieren decir sin significado. Dreams they, they must have a meaning. Los sueños tienen que tener un significado. Otherwise, why have them at all? ¿Para qué vamos a soñar si no va a haber ningún significado en los sueños? You know that that makes no sense. But now people don't care about dreams. La gente no le importan ya sus sueños. Hace hace 150, 200 años para atrás, todos los seres humanos, todos tenían, lo, lo, tenían una gran preocupación por sus sueños. Todos los seres humanos, todos, nadie se escapaba. La gente creía que los sueños eran parte de la vida real. ¿En serio? I know. I, yeah. It, people believed that dreams were part of their lives. And now people just wonder what. Uh, yeah. ¿Qué pasó? 45 sure okay bro yeah uh, it was Michael <laughs> Michael was passing me a message he, he's he's the owner of the property Michael he owns the property and uh, he was telling me to turn off the chicken in 45 minutes so <laughs> yeah he was passing me a message the message was turn off the chicken in 45 minutes so um, yeah so people used to believe in dreams. People back in the day, back in the day quiere decir hace muchos muchos años. Back in the day, people used to believe in dreams. La gente creía en los sueños. Pero no como como leer las cartas o no, no, no. No eran parte de su vida los sueños. Ahora nosotros ya no. We don't believe in that. Ah, you dream, ah, ah whatever, just a dream. no before it used to be something big way back in the day that used to be a big deal eso era un big deal that was a big deal but now ah dreams they're no big deal ah, no one nobody cares nobody cares ah, you know but dreams are very important dreams have to be important why so why why would they happen if they weren't important why do they happen? they are important you know things like that So life is important that's why we are alive and we have angels everybody believes in angels most people believe in angels so there's an angel here and this here, it's the chapel of Angel Raphael. Okay? And I wish you the best. I wish you the best. My wishes for you are the best wishes. I wish you the best. Yo les deseo lo mejor. I wish the best for you, always. Thank you for watching this Sunday ser service. Thank you for watching on TikTok this live Sunday service uh, of uh, February. Is what's today, February the twelfth, or you know, whatever date it is. I I, I didn't notice it that. But today's Sunday. That's what I know. <laughs> this is a Sunday service with Angel Raphael and the flag and uh, the dogs. All dogs go to heaven. This is all dogs go to heaven chapel. Angel Rafi's all dogs go to heaven chapel. Thank you very much. Have a good Sunday. See you tonight. On the live on TikTok here to learn some English, okay? We'll, we'll keep studying English. Remember, keep the faith and never, no matter what, lose hope. Nunca pierdan la esperanza. Never lose hope, okay? Never lose hope. No matter what. Pase lo que pase. No matter what, never lose hope, okay? Y hablen con algún ángel. Tienen un ángel ustedes también. You have an angel. Ok. You have an angel. A guardian angel. Talk to your angel. He's a messenger from God. Es un mensajero de Dios. ¿Veis ese angelito? Sí. Eso no, todo el mundo lo sabe. Ya ven, todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Todo el mundo sabe que hay una conexión entre Dios y los hombres y es el ángel de la guarda. Ok. The guardian angel. You got one. You got one from God, from the creator. From the creator from from the creator to you. Life, hope, charity, faith. Keep the faith alive. Keep the faith alive and forgive those who hate you. Okay? I'll be seeing you tonight. Thank you. Thank you so much. Thank you for your gifts. Thank you for uh, your, the gifts that you sent today and the, the gifts that you've been sending. Thank you so much. Um, I'll see you. See you tonight. Okay? Nos vemos esta noche en su clase. Okay? Thank you. I love you. I love you all. Thank you very much. Say goodbye, Angel. Thank you. Thank you for watching. Be back next Sunday. Eh? Be back next, next Sunday. We'll be here. We'll be here next Sunday. Thank you.